todos los accesorios roscados de este tipo. Tenemos el teflón. El teflón se lo debe colocar de la siguiente forma. Siempre el teflón tiene que ir en el mismo sentido. ¿Cuál es ese? Es el sentido en el que se aprieta la rosca. Sí, de tal manera que al momento que yo aprieto, simplemente el accesorio no se sale. Si es que soy diestro, lo coloco aquí, ¿sí? En el dedo índice, el dedo pulgar, y voy dando vueltas, cubriendo de esta manera. Normalmente, dependiendo del tipo de teflón que se tiene y el grosor del mismo, entre unas 12-14 vueltas está bien. En mi caso, yo ocupo más la mano izquierda. Tengo que poner el teflón hacia mí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a hacer lo mismo con todos los accesorios e indicarles ya el momento que está listo para poder poner el sistema armado.